Vamos a avanzar también en otra información, porque un conocido cantante de trap murió durante un asalto a una barbería. Esto pasó en la comuna de Lo Espejo y la información preliminar es que la razón de este asalto tendría como fin el robo de un auto de alta gama. Vamos a conocer detalles del hecho. Efraín Leiva nos va a contar. Efraín. Hola, Efraín. ¿Qué tal, Viviana? Roberto, sí, un grave hecho delictual que se registra a eso de las 9 de la noche de este miércoles en la comuna de Lo Espejo, ustedes lo adelantaban, en una barbería donde estaba este conocido cantante de música urbana, Francisco Orellana, de 26 años, conocido también como el Payaso de Oro. Y tú bien lo decías, Viviana, en primera instancia todo esto se está investigando como un robo con homicidio, sin embargo, la familia de la víctima maneja otras tesis de las cuales ya vamos a estar profundizando. Les contábamos que a eso de las 9 de la noche en esta barbería ubicada en calle Salvador Allende, comuna de Lo Espejo, estaba este joven junto a otras personas tratando de cortarse el pelo cuando llegan dos sujetos armados, hacen ingreso a este lugar aparentemente con la intención de robarse un vehículo de marca Audi, propiedad del dueño de esta barbería. Es en ese instante en que la gran mayoría de las personas que estaba al interior de la barbería salen del lugar, escapan de estos delincuentes. Sí, queda solamente Francisco Orellana al interior de esta, el cual tiene algún tipo de forcejeo, según información preliminar entregada por la Policía de Investigaciones, y es en ese contexto que los delincuentes percutan un disparo que termina causándole la muerte, un disparo en la cabeza. Este joven rápidamente fue trasladado hasta el hospital Barros Luco, sin embargo, lamentablemente, producto de la gravedad de la herida, perdió la vida cuando iba rumbo a este centro asistencial. Rápidamente llegaron los equipos de emergencia hasta esta barbería ubicada en calle Salvador Allende, principalmente personal de carabineros para aislar el sitio del suceso, posteriormente también personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para realizar las primeras indagaciones de qué es lo que habría ocurrido en este lugar. Hay cámaras de seguridad en donde se muestra el vehículo de estos delincuentes cuando llegan hasta este lugar, cuando descienden dos personas de él y luego hacen ingreso a esta barbería y posteriormente salen corriendo de este lugar. Sin embargo, la tesis que maneja la familia de la víctima de Francisco Orellana, lo decíamos, de 26 años, conocido como el Payaso de Oro en el ambiente de la música urbana, es que todo esto se habría tratado de un ataque directo hacia esa persona, aparentemente por temas de envidia, según relatan sus familiares. Todo esto porque el resto de las personas pudo huir de la barbería sin ningún problema y además todas las especies de la víctima fueron encontradas posteriormente en diversos lugares, tanto su banano con dinero en efectivo como las cadenas que estaba portando y también su teléfono celular. De hecho, es clave el tema de las cadenas que él portaba, que eran cadenas de oro y que aparentemente eso era lo que los delincuentes querían arrebatarlo y por eso él habría forcejeado con ellos. Sin embargo, estas cadenas posteriormente aparecen también muy cerca del lugar de los hechos. Conversamos con la pareja de Francisco Orellana, también madre de su pequeño hijo de 8 meses, quien nos comentó la tesis que maneja la familia respecto a este homicidio ocurrido durante la noche de este miércoles en la comuna de Lo Espejo. Yo espero que se haga justicia, que vean el daño que hicieron, que me dejaron sola con mi hijo de 8 meses. Y nada, que se haga justicia, él era bueno, estaba recién empezando a surgir en la música, en su sueño. Y nada, pues me lo arrebataron, me lo quitaron. Se supone que a él lo asaltaron, pero mágicamente aparecieron todas sus cosas. Entonces él no lo asaltaron, a mi marido lo vendieron, lo quisieron matar, no sé quién, pero la persona que lo hizo va a pagar, sea como sea, se va a retorcer. Que andaba con muchas cadenas ese día, andaba con mucho oro, pero por eso te digo, o sea, si hubiese sido un asalto, de partida no aparece su oro. Francisco Orellana, de 26 años, cantante de música urbana y quien no contaba con antecedentes policiales. Por lo mismo también se habría descartado en primera instancia la tesis del ajuste de cuentas. Por ello también la familia de esta joven víctima habla de que fueron directamente en su contra, aparentemente por temas de envidia relacionados principalmente con la música que él estaba haciendo. Lo cierto es que hasta esta hora hay trabajos por parte de la Policía de Investigaciones para, en primer lugar, tratar de esclarecer las causas de este hecho.
hecho, posteriormente también dar con la identidad y posterior paradero de los sujetos que llegaron hasta este local y percutaron el disparo que terminó con la vida de este joven cantante. Sin embargo, durante esta jornada también conversamos con el padre del dueño de la barbería, quien nos decía que claramente su hijo está en estado de shock producto de lo que había ocurrido. De hecho, también nos señalaba que el vehículo, aparentemente el cual querían robarse estos delincuentes, este vehículo de alta gama que estaba estacionado en el exterior y que era precisamente de propiedad del dueño de este local, no había sido sustraído. Él dice que su hijo estaba al interior de la barbería junto a Francisco Orellana, también otros clientes, y cuando los delincuentes ingresan hasta este lugar, ellos por temor a lo que había o a lo que podría ocurrir y principalmente al ver a estos delincuentes armados, salen del local, y cuando están afuera escuchan un disparo, posteriormente ingresan y ven a este joven herido en este lugar. Por lo mismo, rápidamente lo trasladan a un centro asistencial donde lamentablemente perdió la vida. Lo decía, conversamos con el padre del dueño de esta barbería. Los invito a escuchar también parte de esas declaraciones. Los hechos son que mi hijo tiene la peluquería, que es la parte trasera de la casa. Estaba con unos clientes y mi hijo tiene un auto de gama alta, pero antiguo, que estaba afuera. Entonces nosotros, esta gente venía pasando y andaban en dos autos y entraron al local a asaltar. Le robaron celulares, le golpearon a unos clientes, otros que estaban afuera alcanzaron a arrancar. En un momento de descuido, las dos personas que tiene, que es mi hijo y un amigo de él, se escaparon. Escaparon porque las personas estaban totalmente agresivas. Y ahí, después que ellos salieron, se escuchó el disparo, en el cual se lo dieron a este muchacho que es amigo y cliente de mi hijo. Es una persona que todo el tiempo estaba viniendo. Lamentablemente la familia de él culpa que a mi hijo de esto, pero nosotros no tenemos nada que ver en eso. Claro, según este hombre dueño, padre del dueño de la barbería, él señala que fue un hecho totalmente circunstancial, que los delincuentes van pasando por este lugar, se percatan de que está este vehículo de alta gama, lo decíamos, un automóvil Audi, y que esa sería la intención principal del asalto, ingresar a esta barbería para arrebatarle las llaves del automóvil y posteriormente escapar del lugar. Sin embargo, es en ese contexto que, según las primeras declaraciones entregadas por testigos a la Policía de Investigaciones, que se encuentran a Francisco Orellana, este cantante conocido como el Payaso de Oro, al interior de este local hay un forcejeo con los delincuentes producto de que querían arrebatarle las cadenas de oro que portaba en ese momento. Todo esto según los familiares de la víctima también, porque una vez que terminara todas las diligencias en este lugar, él tenía un recital con otros cantantes del mismo género musical, por lo mismo ya estaba preparado y portaba estas cadenas de oro, y es en ese contexto que se habría dado el disparo, en un forcejeo entre la víctima con los delincuentes. Sin embargo, hay una investigación en curso liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur que entrega las primeras indagaciones a la Policía de Investigaciones para tratar de esclarecer qué fue lo que ocurrió efectivamente durante la noche de este miércoles en la comuna de Los Espejos. De hecho, tenemos declaraciones de la fiscal a cargo de este caso, también de la Policía Civil. Las escuchamos a continuación. Llegaron dos personas que ingresaron al inmueble con la intención de sustraer un vehículo que estaba estacionado frente a del local, que era de propiedad de uno de los dueños de la barbería. En ese instante, mientras estaban sustrayendo, intentando arrebatarle las llaves del vehículo, comenzaron a sustraerle a todas las personas que se encontraban al interior de la localidad las diversas especies que estaban portando. Instantes en que a la víctima le intentaron arrebatar las joyas que andaba portando, ocasión en la cual, y por circunstancias que se encuentran investigando, se efectuó un disparo impactándole a esta en la región parietal izquierda, lesión que finalmente le provocó la muerte cuando estaba siendo trasladado hasta el servicio de urgencia del Barros Luco. La Fiscalía Regional Metropolitana Sur instruyó las primeras diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para esclarecer un robo con homicidio registrado la noche del miércoles en una barbería de la comuna de Los Espejos.
De acuerdo a los primeros antecedentes, al lugar llegaron dos vehículos, desde donde bajaron dos sujetos a rostro descubierto, quienes intimidaron a las personas que se encontraban al interior de la peluquería, sustrayéndoles diversas especies, incluida una cadena de oro que llevaba una de las víctimas, un hombre de 26 años, quien luego de arrojarse al suelo recibió un disparo en la cabeza. Y si bien fue trasladado rápidamente al Hospital Barros Luco para recibir atención médica de urgencia, posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones. Lo cierto es que hasta esta hora este delito es investigado como un robo con homicidio. Sin embargo, no se descarta que por los antecedentes entregados por la familia de la víctima, principalmente porque las especies de este joven, de Francisco Orellana, lo decíamos, de 26 años, padre de un hijo de solo 8 meses, aparecieron en las inmediaciones del lugar del asalto. Por lo mismo, también lo más probable es que sean citados a declarar para tratar de esclarecer qué fue lo que ocurrió en esta barbería durante la noche de este miércoles. Lo cierto también es que la familia en este momento pide que se esclarezcan los hechos y claramente también exigen justicia por la muerte de este joven cantante, Viviana. Claro, y es la familia, a pesar de que la investigación habla de un robo con homicidio, que insiste que aquí más bien hay un tema de rivalidad en el contexto de la música, así que vamos a ver qué ocurre con esta investigación para esclarecer finalmente qué fue lo que ocurrió en este asalto que termina con una persona fallecida. Muchísimas gracias, Efraín, por el reporte. Gracias, Efraín.